Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo directo de la Escuela de Bonsai Online. Esto acaba de empezar. Siento haber llegado tarde, 15 minutillos, pero es que estaba haciendo vuestros pedidos. Voy a publicarlo, voy a publicar el directo. Y mientras vosotros podéis escribirme lo que queráis. Estamos en directo. Lo veo bien. Ahí. Vale. Vale. Vamos publicando, vamos publicando. Vamos publicando, publicando, ABC de Bonsai, publicando, Introman, compartiendo, David G, José Rodríguez, Peluche en el Estuche, Juan Sánchez Piña, Ori, Santiago Fradera, Vero. Y ya está. Vale, eso está aquí ya. Vamos a ponerlo en el Twister. Scorpion Golden. Aquí. Vale. En el Ficus Bonsai Club. Un segundo, ¿qué he hecho aquí en el Ficus Bonsai Club? Ahora mismo estoy con vosotros. Decidme por favor si se escucha bien. Multimedia, Ficus Bonsai Club, tu foro amigo y cada día el de más gente. Aquí, Ficus Bonsai Club. Venga, 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 venga. Ficus Bonsai Club. Oh, por favor, no empieces ahora con lo de conectar. No manches. A ver. Bueno, pues 2 minutos y estoy con vosotros, que tengo que publicar el directo para que todo el mundo pueda acceder. A ver, ese está. Vale. IBC. Oh, por favor, porque se me... De vez en cuando, en los foros en los que estoy registrado y estoy logueado, tengo que volver a meter la contraseña, aunque Google me la recuerda, pero ¿por qué haces eso? No hagas eso. Te arrepiento. Vale, me quedan 2 foritos. Un segundo. 65 usuarios. ¡Likes! 33 likes, 66 usuarios. Está bien. Venga, un foro más y me falta uno. Y ya estoy con vosotros. Ya, y nos vamos ya al último. Vale. Bueno, pues... Mierda. Un segundo. Que no ha salido como enlace. Ahora. Vale, bueno, pues cierro aquí, quito el teclado y ya estoy.
con vosotros. Vamos a poner una pantalla aquí en blanco para que ilumine mi hermosa faz. Vale. Ahora sí, muy buenas. Empiezo. Rafael, por fin, jajaja, Fredwin Álvarez, buenas tardes desde Colombia. Felicitaciones por los 35.000. No somos todavía 35.000. Lo que pasa es que mañana no puedo hacer el vídeo porque voy a entrenar y pasado mañana viernes tampoco puedo y el fin de semana ya está un poco pasado. Así que preferí hacerlo un poquito antes. Oye, que queréis suscribiros ahora mismo y hacerme llegar a los 35.000 en riguroso directo. Os querré aún más de lo que yo os quiero. ¡Uf, qué justo ahorita está esto! Sonia Cuyas, Edo, buenas noches, felicidades por los 35.000, gracias. Alberto Banimal, peluche en el estuche, el resto no lo leo. Gracias. Me he puesto como el último directo, me empezasteis, generalizo, melones, a trolear. Me he puesto mi pinche máscara antitroleo del dios del internet. Así no podréis trolearme. Si por algún casual Alex Montiel o el escorpión dorado, cualquiera de los dos me vale, ve este vídeo. Esto se hace en cariñoso homenaje, no intentando sustituir a nadie, ni mucho menos. Yo soy David Cortizas, pero hoy me protejo con la máscara de mi Dios para que me cuide con la escuela de las chingadera y media de los trolls de la internet. Obifer, buenas y felicidades por los 35.000. Gracias, Aventura de la Monsaista Nobel. Buena familia, ¿qué tal? Pues aquí, tirandillo. Se regula nada más, tú lo sabes. Diego Ruiz, un nuevo luchador mexicano. No manches. No soy luchador, pendejo, soy un dios. Esta es mi pinche jeta. David Fernández San Millán, buen momento para trasplantar. Ahora en Canarias aún no hace frío de verdad. No, mírate el vídeo Escuela de Bonsai Online, trasplante. Siempre antes de la brotación primaveral. Ahora es imposible. Muy pasado para el otoño, demasiado pronto para la primavera. Amalio Castaño, hormiga, muy buenas, muy buenas. Miguel Reyes, buenas noches y buenos 35.000. Os voy a decir cuántos tengo exactamente. Suscriptores. ...34.984... ...16 suscriptores y hacemos los 35.000 en riguroso directo. Oh my god. Por cierto, si Alex Montiel o el Escorpión Dorado ven este pinche vídeo y dicen que esta no es la máscara original del Escorpión Dorado, que sepas, pinche soberbio, que te escribí para comprarte una original autografiada para la escuela de bonsai y nunca me contestaste. Así que estás a tiempo de redimir tu error, porque los dioses también cometen errores. Miguel Reyes, vale, esto lo hemos visto. España Jerez, váyatela para salir corriendo y abrazar a mi bonsai y taparle los ojos para que no lo vean. Respeta a tu dios. José Manuel Romero, mira lo que guapo. Claro, porque estoy más tapado que nunca, ¿no? Antonio Ale, hola David, hola, llámame a la gran plateado. Io de Jesús, hola, buenas noches y felices fiestas, prefelices, gracias, pre 35 también. Rafael, sí, Sonia Cuyas Edo, sí, eso es porque preguntó si se me escucha bien. Gracias, Rafa Molleja, sí, Fredwin Álvarez, sí se escucha bien. David Fernández San Millán, se escucha perfecto. ¡Gracias! Su pasta me ha costado. Gualberto Oscar Rodríguez, buenas David, se escucha bárbaro, eso también es por la voz que tengo sexy. Sara Saraones, hola, buenas noches, enhorabuena, más guapo que nunca, gracias una vez más, cuanto más tapado mejor estoy, está claro, eso es así. Espero alegrarte este directo tanto como el anterior, jajaja, ja, ja. No me acuerdo cómo hiciste en el anterior. Ah, sí, ¿qué me dijiste que te dije? Me has alegrado el directo. Muchas gracias por lo que me dijiste, no se me olvida. Quique Cebrián, buenas noches y enhorabuena por los 35.000. ¡Gracias! 34.985, por favor, 15 suscriptores y me hacéis el gordo más feliz del mundo. No el feliz más gordo del mundo, no me tiene dieta, estoy pasando hambre. RCP1101, igualito. La verdad es que tenemos cierto parecido, yo soy bastante más guapo, lo siento, Dios. Dios escorpión. Ángel Carreño Sánchez, hola, ¿qué haces con una máscara? No es una máscara, es mi jeta. Es mi defensa anti-trolls.
Edu23OF, buenas noches, Hermavo. Buenas noches, Hermavo. Álvaro Trancón, muy buenas, enhorabuena por los 35.000, gracias. Me falta un poquito y riquitín, pero es que mañana no puedo hacer directo y pasado no puedo hacer directo y el fin de semana la gente tiene familia y hay que pasar tiempo con la familia. Soy el alacrán plateado, pero tengo un gran corazón. Leonel SDO, buenas, David, suena muy japonés, DO, que significa hora de. Cuando tú dices, voy a hora de comer, dices, lunch DO. Pues tú eres Leonel SDO, la hora de Leonel S, ya sabes algo nuevo. Bueno, David, enhorabuena por los 35K. ¿Tienes pensado hacer algún vídeo sobre cómo montar un acuario pequeño? No soy de acuariofilia. De acuariofilia, lo siento. Fer6001, hola. Soy Unai, tengo 11 años. ¿Se te ha ocurrido hacer un bonsai de abeto para Navidad y adornarlo? El abeto no se da bien aquí. Aquí tenemos algo muy parecido que es la picea. Bueno, más aclimatado a nuestra zona que somos de costa y es la picea y sí lo podríamos hacer muy parecido a un abeto, pero tampoco se da excesivamente bien. Así que no. Sí lo he pensado siempre muchas veces hacer o adornar uno de mis ficus grandes con guirnaldas y tal, pero no sé, aunque haya puesto una orquídea, soy bastante tradicional para hacer esas cosas. Buena pregunta, gracias. Hazlo, si tú, no sé de dónde vives, pero si en tu tierra se dan bien los abetos o las picea, hazlo, haz un arbolito chico y decóralo, seguro que a tus padres les encanta. Takashi, ¿cuándo vas a volver a subir cosas de básquet? Mañana. Mañana. Mañana voy a entrenar y lo voy a grabar. Por eso estoy haciendo el directo hoy y no mañana, porque mañana voy a entrenar y llego tarde. Ángel Carreño, he estado husmeando la página de Taichoen y he visto el precio de los árboles. Tela, es súper obvio que son súper árboles, pero ¿qué precios? Ja, 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 me habrá gustado encontrar algo sobre unos 100 euros. Pues si encontraras algo de unos 100 euros en Japón, ponerlo en España legalmente con su certificado fitosanitario y todo el rollo, tienes que multiplicarlo por un 2,5. O sea que el árbol que en Japón tiene de coste 100 euros, aquí. Ponerlo aquí se te pone en un monto de 250. Luego, si eres profesional, os lo digo ya, esa es la fórmula mágica. Tienes que ponerle un incremento, evidentemente, porque tienes que ganar dinero para vivir. Es un negocio, es un trabajo. Leonel SDO, una pregunta más. ¿Sabes si un ahuehuete brota luego de haberle cortado la mitad del tronco con todas sus ramas? No tengo ni idea, no conozco la especie, lo siento. Masama Bonsai, enhorabuena por los 35K Champion. Muchas gracias, pero no hemos llegado todavía. A ver cuántos tenemos. 34.985. Por favor, 15 personas que me veis a diario y no os suscribís. ¿Qué os pido? ¿Qué más os pido? No os pido nada. Suscribíos y dadle a like. Obifes, en los naranjos cuando se trasplanten hay que dejar sustrato del viejo como hiciste con tus calamondines. Sinceramente, querido, me llegan el martes, que por cierto, dije que iban a salir el lunes, mentira, me llegan el martes, entonces no lo sé. Tendré que ver cómo llegan. De todas formas, eso, como tenéis paciencia de bonsaístas, lo veremos cuando corresponda, que será para finales de enero seguramente. Álvaro Trancón, el pino negro que enviaste es la caña, totalmente de acuerdo, son impresionantes esos pinos. Te escuché en un vídeo que aún no lo trasplantemos, pero lo podemos sacar tal cual a la intemperie sin que sufra por el frío, por supuesto. No vais a tener ningún problema de cultivo. Fernando Sotelo, hola David, se te ve y se te escucha bien. Abrazos de Argentina. Abrazos para Argentina. Se me escucha bien porque tengo un super micrófono de la escuela de las chingaderas y media y se me ve mejor porque tengo la pinche jeta de mi dios, el escorpión dorado. 34.986. 14. Jonathan Bazán, ¿qué tal, máster? ¿Cómo va todo? Una duda, estoy en Italia. ¿Y cuál es la duda entonces? Yo lo tendría clarísimo. Ah, no, vale. Ah, si te hago un pedido de la tienda de sustratos, ¿llegaría o es solo España? Un abrazo y gracias. Podemos vender intracomunitario, no plantas. Las plantas son productos prohibidos, no por la comunidad, sino por las empresas de mensajería, tienen sus propios vetos. Y sí, te podría mandar sustratos, pero el porte va a hacer que no merezca la pena. Hace poco pregunté para un cliente cuánto me costaba mandar un envío a Grecia y eran 44 euros 2 kilos, hasta 2 kilos. O sea que como pase de 2 kilos ya, prepárate. David Estupiñán, hola, felicitaciones por esos 35.000. Gracias. Y 34.986. Venga, vamos a llegar hoy en directo a 35.000.
por lo que me troleasteis la semana pasada. Matías Gutiérrez, hola David, te queda espectacular la máscara del escorpión dorado, peluche en el estuche, ¿eh? No me queda tan bien porque todavía, aunque he perdido ya 8 kilos largos, estoy un poco cachetón y me aprieto así un poco y se me queda un poco así de cerdito. Pero el cerdito es súper mono. Esta no es la máscara original del escorpión dorado. Esta es la máscara que me regaló un suscriptor de México. Muchas gracias, te quiero un huevo. Esto va dedicado a ti. Pero quiero que el escorpión dorado o Alex Montiel, cualquiera de los dos, me mande una máscara original, la genuina y autografiada para la escuela de bonsai online. Prometo que me la pondré para hacer algún directo o algún vídeo. Spamead al escorpión dorado. Mandadle un twister al su pinche twister, arroba escorpión golden. Mandarle un twister al escorpión golden, decirle que vea el directo y que nos mande a la escuela de bonsai online, que somos 35.000 locos ya, que nos mande una máscara del escorpión dorado autografiada para la escuela de bonsai online. No quiero que ponga para David Cortizas ni para mi pinche súbdito. Quiero que ponga para la escuela de bonsai online. Escorpión, humildemente te lo pido. Matías Gutiérrez, hola David, te queda espectacular la máscara, gracias. Gracias, güey. Diego Ruiz, ¿qué le has pedido a Papá Noel o a los Reyes? Precisamente hablaba de eso con mi mujer ayer en el coche. Estas son conversaciones íntimas, pero os la comparto. ¿Qué le voy a pedir a los Reyes? No lo sé, no quiero nada, no necesito nada, la verdad. No soy persona que tenga grandes lujos, pero es que no me hace falta nada. Normalmente siempre pido algo que necesite o algo que me venga bien, alguna herramienta, alguna cosa, pero es que no hay nada que necesite y cuando necesito algo ya me lo he comprado yo, ¿sabes? Entonces es un poco así. Por ejemplo, la cámara de foto me hacía falta y me la compré. Por cierto, aquí está el cuerpo, no tengo el objetivo puesto porque es solo para descargar las fotos. Entonces las cosillas que me voy haciendo falta me las voy comprando. Algo que yo quiera que sea así un capricho, pues mira, yo solo utilizo el ordenador exclusivamente para trabajar, pero hay un juego que me gusta, que es el NBA 2K. Entonces a lo mejor le pido a los Reyes, porque creo que ha sido bueno, el NBA 2K16. Pero es que tampoco tengo tiempo para jugar, así que es un poco absurdo. Lo que haré al final es que cogeré a mi mujer, nos iremos a comer por ahí y ya está. Nos iremos seguramente al Burger King y ya está. Y los dos felices. Y los Reyes porque vengan para las niñas, que son más jóvenes. Nada, no le he pedido nada, de verdad. Gerardo Recio, jajaja, te pasaste. Saludos. Gracias. Julio Lombardo, buenas, David. ¿Cómo injertan los arces burgerianos? ¿Puede ser con un plantón? Sí, injertan muy bien, pero no hagas el injerto del taladro. Hazlo siempre por aproximación. Raúl Merino Escamilla, hola David, saludos desde México. Un gustazo verte, saludos México, tierra querida, mi patria. Chido, chido, güey. Esteban Aif, Raúl, escríbele a nuestro dios el escorpión, a su Twitter, escorpión golden, arroba escorpión golden. Pásale el enlace del vídeo, dile que nos mande a la Escuela de Bonsai una máscara autografiada dedicada para la Escuela de Bonsai Online. Yo me la pondré y haré vídeos para vosotros. Ay, escorpión. Primero nos enamoras y luego nos rompe el corazón, escorpión. Esteban Alfrich. Saludos desde Costa Rica, felicidades por los 35. David, quería preguntarte cómo funciona lo de la época de trasplante, poda, etcétera, en países donde solo tenemos dos estaciones. Aunque solo tengáis dos estaciones, aunque solo tengáis una estación muy lineal durante todo el año, el árbol igualmente tiene un periodo donde brota más y un periodo donde se aletarga un poco. Cuando tú veas que tu árbol está despertando, entonces es el momento de hacer el trasplante. Hay que estar observador para hacerlo. David Estupiñán, cuando yo estuve en Puerto Rico, que allí es prácticamente verano todo el año, el arce burgeriano que había allí incluso daba coloraciones otoñales, o sea que los árboles por los fotoperiodos, por los cambios climáticos o la temperatura, la diferencia entre la noche y el día, van a hacer su invierno igualmente. Los letargos no van a ser tan profundos, ni los despertares van a ser tan espectaculares, pero igualmente está ahí, soy el escorpión dorado, pero también sé de bonsai. Escuela de la chingadera y media. No hay otra.
Obifers, ¿por qué se pone morada u roja? No, perdón, David Estupiñán, te luce la máscara. Gracias, no soy merecedor de esta máscara. Obifers, ¿por qué se pone? Qué tío más tonto, por Dios. De verdad, si me dieran un euro cada vez que hago el imbécil, tendría ya 4 o 5. ¿Por qué se pone morada u rojas las hojas de mi olvo parvifolia en invierno? ¿Es mala señal? No, es un árbol caduco. Te está otoñando y te está dando las gracias por un maravilloso cultivo. Porque, mirad una curiosidad. Si un árbol ha tenido un mal cultivo durante el año, si se ha quemado por el viento o por la mala calidad del agua, por lo que sea, no hace una coloración otoñal. Simplemente tira la hoja, se la hoja se pone fea y la tira y la arruga, lo que sea. Cuando hacen esas coloraciones otoñales es porque están perfectos. Es otro indicador más. Javier Rada. Hola, David. Quería saber más sobre los pinos. Ahora que tienes Thunbergi, Metsumi, Mekiri. De verdad, no me habléis del Mekiri. Metsumi. Fecha para realizarlo y poder hacerlo. Ya que sé que has hecho algún vídeo, pero no profundiza en el tema. Sí, profundizo en el tema. He hecho como 4 vídeos de Metsumi, cada uno con su etapa, con su fase, con no sé cuánto. O sea, si prefieres un vídeo donde haga un resumen, a un vídeo donde hago la primera etapa, otro vídeo donde hago la segunda, otro vídeo donde hago la tercera, entonces es que estás loco, Javier. Mírate los vídeos con atención. De todas formas, ahora que tenemos el pino Thunbergi, vamos a hacer una especie de bonsai cero, aunque no bonsai cero tal cual, pero yo voy a ir trabajando el mío y para que vosotros vayáis haciendo los mismos pasos con las mismas directrices. Es muy fácil. Raúl Medina Escamilla, ya hablas bien mexicano. Tengo el mejor maestro. El escorpión dorado y la familia del barrio. Me encanta la familia del barrio. Marco, pues por supuesto crecí con el Chavo del Ocho. Lo que pasa es que es verdad que los modismos cambian, porque cuando el Chavo del Ocho decían menso, decían chanfle, decían muchas expresiones, así que en la actualidad no se escuchan, ni mucho menos. Por lo menos en las cosas que yo veo que son bastante más soeces. Marco García Sajmoló. Saludos de Guatemala, gracias por este conocimiento. A mandar, un placer. Soy el escorpión dorado, pero soy del sacachispas de Chiquimulas, es mi equipo. Todo bonsai, hola David, ¿para cuándo los primeros trabajos de bonsai cero granado? Bueno, primero tengo que hacer el plantado. Y luego bueno, hice el trasplante de unos el plantado de unos granaditos. Ya cuando empiezan a brotar, pues habrá que hacer una selección de flores, de brotes o algo. Yayox, David Grosero, XD. No mames. Antonio Botia, hoy soy antitroleable. Hoy no me podéis trolear, lo siento. Hoy llevo la máscara del dios de los trolls. ¡34.990! Por favor. Vamos a llegar a 35.000 en riguroso directo. Me quedan 45 minutillos de directo. Es que, bueno, pues estoy con mis pelos rojos. Antonio Botia, ahora Master, felicidades por los 35.000. ¿Esto crece? Sí, gracias. Rafael, ¿podría trasplantar un olivo que está a tope de raíces por los agujeros de drenaje? Salen muchas. Esperaos a hacer los trasplantes en el momento correcto. No os pongáis nerviosos. Primavera. Antes de la primavera, antes de la brotación primaveral. Paciencia de bonsaístas. Escuela de la chingadera y media. Álvaro LM. Hola, David. ¿Qué abono aconsejas para primavera? Yo utilizo el Joya Gris o el Green King. Y si tienes una zona de interior, el Biogol, por supuesto. David Clavijo. Hola, David. De todas formas, mírate el vídeo Escuela de Bonsai Online Abonos y ahí lo vas a tener muy claro explicado. ¡Me ahogo! David Clavijo, una consultilla. He conseguido unos plantones de chanameles japónica. Nunca he tenido esta especie. ¿Puedes comentar cómo responden a los trasplantes? Gracias y saludos de Huelva. Yo he tenido uno y se murió. Se dan muy mal en mi zona. No sé, en Huelva. ¡Oh, me cago en la leche! No sé en Huelva cómo se darán. Oh, David Estupiñán. Hola, David, te pregunto. Soy de Colombia, país sin estaciones. ¿En qué momento podría trasplantar si no hay estaciones? Justo antes de la coloración, por favor, de la brotación primaveral. Angélica Solano, más guapo que el escorpión dorado. Ahí queda eso, escorpión dorado.
Al final el alumno supera al maestro. Lo que pasa es que yo no tengo peluche en el estuche. Soy como un bebé gordo. ¿Todos los bonsáis se pueden hacer maderas muertas en bonsáis de parra? Sí, dan muchísimo juego para eso, además. Alejandro Flor, muy buena, enhorabuena por los 35.000. Tenemos 34.989. No, hoy no me voy a dejar trolear. Andrés Camarillo. Hola, buenas, David. Un saludo de San Luis, México. Yo soy de México. ¿Y cuántos haces un vídeo de diferentes ápices, cómo hacerlos? Lo de los ápices es complicado, pero ya he hecho algún vídeo de cómo hacer un ápice de un junípero o de un pino, no me acuerdo. Cómo designar un nuevo ápice. O sea que los voy haciendo poco a poco. De todas formas, a medida que vaya trabajando árboles, iré explicando los ápices cuando tenga que hacerlos. Salvador Company, hola David, por fin te pillo, no me pilles por favor, necesito las dos piernas que mañana entreno. Feliz 35K, preguntilla, ¿qué tal aguanta el algarrobo? Es autóctono, por lo menos de aquí del clima mediterráneo, del clima central, va bien también. De la península va bien prácticamente en todas partes, no vaya a tener problemas, es muy duro. Edu23OF o 0F0F creo, buenas noches Hermabo David, buenas noches Hermabo. Todo bonsái, ¿qué puedo hacer contra los hongos en las raíces de mis ficus? Oh, Dios mío, odio los hongos. Y los ficus son propensos a tener los hongos. Lo más importante siempre es una buena oxigenación. Los hongos necesitan humedad y calor para subsistir, sobrevivir. Tienes que tener el sustrato oxigenado. Como tenga un sustrato apelmazado, eso es un caldo de hongos. Luego puedes echarle aliete en el sustrato como si fuera por encima, así en polvo. Y rezar lo que sepas. Puedes hacer un trasplante también y mezclar aliete en el sustrato. El aliete es aluminio, no se puede mezclar nunca con cobre. Ojo. Sergio Manuel Gálvez, buenas noches, felicidades, gracias, aunque todavía no hemos llegado a 35 casos y un estafador. Pero un estafador chido. Segundo. Vale. José R. Hidalgo Díaz, buenas noches David. Tengo un Carmona con unas temperaturas mínimas en Almería de 7 grados en invierno. ¿Crees que debería protegerlo? Sí. Lo mismo que el ficus, cuando baje de 5 grados. Salvador Company, ¿un defoliado total? Yo no me acuerdo cuál era tu pregunta. Ah, vale. El algarrobo. Ah, ¿qué tal aguanta un defoliado total? No lo hagas. Puedes superar, pero no lo hagas. Ángel de la Iglesia Alonso, hola David, ¿por qué no se hacen bonsáis de tomillo si tiene las hojas enanas? Sí se hacen, y de romero también. Sí se hacen, busca en Google. Samuel, David, pedazo de pinaco negro que me ha llegado por 25 euros. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo trabajo, tengo dos escritorios de trabajo. En el de la izquierda está mi mujer por las tardes y en el de la derecha estoy yo. Y cada vez que cojo un pino para embalarlo, se lo tengo que enseñar. Mira, chata. Mira, mira qué pedazo de pinaco. Los troncos súper gordos, retorcidos, las ramas en su sitio, están verdes, tan fuertes, tan preciosos. En el vídeo se veía grande y bonito, pero al abrir la caja es espectacular. Queda encontrar una maceta. ¿Puedes recomendar alguna página? Sí, la mía siempre. Ya os ayudaré con la maceta cuando llegue el momento. España que les pregunta, mis bonsáis lloran desconsolados desde que comenzó el directo. ¿Puede ser porque ven o quizás por ser llamadores de semilla? Tus árboles son llamadores de semilla. Semilladores, que lo llamamos en la escuela de la chingadera y media. Cristian de los Reyes Sánchez. Enhorabuena por los casi 35.000. Bien. Compré un calamondín de un viverito. Como imaginas, vienen en tierra pésima. Siempre, los calamondines siempre vienen en tierra negra. Un segundo. Voy a sonarme mis pinches napias de Dios el escorpión. Y ya estoy aquí. ¿Puedo trasplantar en esta época o esperar a finales de invierno? Déjalo para antes de que llegue la primavera.
Obifers, ¿cuándo te va a dejar la campaña de Navidad hacer repaso por los ceros? Pues mira, precisamente hoy estaba hablando con mi mujer, yo que hablo mucho con mi mujer, no tengo otra. Que ella sepa. No, en serio, no tengo ni amigos, o sea que no. Hoy estaba hablando de eso con mi mujer. Tenía que haber terminado ya los ficus de Santiago, pero no puedo, no puedo, no tengo tiempo. Es que la campaña es una locura y yo me alegro mucho, de verdad, porque vendo, aunque luego no. No se ven, me dicen, David, te estás haciendo rico. Sí, rico. Estoy juntando para pa pagarle ahora mismo, en fin. Es que he sacado los pinos, los ficus, los olmos, los libros, todo para que todo el mundo tenga todo a su disposición en Navidades. Y claro, estamos mi mujer y yo por las tardes, yo por las mañanas. Es una locura. Yo embalo el 100% de vuestros envíos. Mi mujer hace todas las bolsitas y los rollos de alambre. Es una locura. Y entonces, pues de tiempo siempre voy mal. Mañana por la mañana voy a grabar. Esta mañana he grabado, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a subirlo porque he vuelto a ir por la tarde. Ahora cuando termine este directo chido, vais a tener un super mega vídeo, la actualización de del experimento de sustrato. Por fin hay datos influyentes. Pero tengo que terminar los árboles de Santiago y me pongo con los plantados de los bonsai cero. Y además tengo que trabajar un junípero mío, entre otras muchas cosas. Y en diciembre también es el trabajo de las maderas muertas, así que también vamos a entrar ahí. Lo voy a hacer todo, lo prometo, pero no me deis. No os pongáis impacientes porque no puedo correr más de lo que hago. Sonia, cuyas tengo en colador desde el 7 de noviembre, mi jingo biloba, lo dejé sin hojas y todo pelado. A fecha de hoy es solo un palo y el sustrato se seca antes que los otros que tengo en colador. Es buena señal, hay vida, mientras que esté verde, hay vida. ¿Quieres saber si está verde? Con tu uñita de mujer le haces una pequeña muesca en el tronquito y si está verde está vivo. No lo vayas a machacar a las muescas porque no tiene que brotar hasta primavera ya. Sara Salone, te dije que me gustaba la unificación de los canales mientras intentabas aguantar a Trolls. La verdad que fue sin querer, pues la cuestión es que te alegro. Es verdad, me acuerdo, gracias. Gracias, es muy halagador porque me han dado mucha caña con la unificación del canal. Una minoría, pero muy ruidosa, y aparte, como se veía que se borraban suscriptores, parecía que aquello era la hecatombe. Lo que pasaba es que no quería que los molestase con las notificaciones, lo entiendo, pero fijaos que hemos tardado 2 semanas en hacer 1.000 suscriptores más. O sea, esto fluye igual que antes y las visualizaciones de vídeo han subido de la media. Las suscripciones seguimos prácticamente igual. Por cierto, vamos a ver las suscripciones. Venga, suscribíos, dadme una alegría. ¿Qué le habías pedido a Papá Noel y a los Reyes, David? Llegar hoy a 35.000 suscriptores. Eso es lo que le he pedido. 34.991. Venga, va, 9. Nos faltaban 16 cuando me he empezado. Faltan 9. 9 personas que no estéis suscritos a mi canal y que estáis gorroneando de mi conocimiento. Chingada. Suscribíos. Antonio Botia, una pregunta. Me han regalado un junípero y Itoigawa con muy buena salud. ¿Sería malo hacerle un trabajo de alambrado, limpieza de tronco o lo dejo tranquilo hasta dentro de unos meses? Eso que me dices es trabajo de mantenimiento. Un alambrado, un limpiado de acícula, un cepillado de la corteza, todo eso es salud para el árbol. Eso se tiene que hacer constantemente. Ya, Jox, todo lo que dices son groserías. Me vale madre eso. José Javega, ¿los sonares que vende en maceta azul vienen con cortezas en vez de sustrato? No, vienen con sustrato, pero por encima tiene unas cortecillas así como en escamas. Javier Rada, ¿cuándo vas a hacer el vídeo del pino negro? Felicidades. Pues fíjate, cuando vayamos a trasplantarlo en finales de enero, principios de febrero, depende de cómo esté el tiempo. José Caprielia, hola, hace cuánto que no te encontraba, pero busco a David, no a la masa, soy el escorpión dorado. Pero bueno, soy el alacrán plateado. Y tengo 34.990 y. Tengo 34.988. Se han desuscrito 3 personas ahora mismo. Sois unos trolls. Y hoy no me voy a dejar trolear. Lo mismo que le he comentado a Yayox. Que os desuscribáis. Me vale madres.
Juan Valencia, hola David, felicitaciones por el crecimiento de tu canal y gracias. Tengo un gran problema, yo tengo unos cuantos. Con mi bonsai de jaboticaba, hace días sus hojas se le caen y se empiezan a poner café desde la punta. El riego es buen... No lo sé. Diego Ruiz, te ha saltado mi mensaje, que enhorabuena por los 35.000 y me está gustando mucho la nueva temática del canal, los vídeos sobre plantas. ¡Gracias! Voy a hacer una actualización, creo que mañana, de las plantas carnívoras y tengo que hacer algo del estanque también, que está el agua súper cristalina, perfecta. Y tengo que empezar con los bonsai 0 peque o con los vídeos para peque, escuela de bonsai online peque. Y el tema de las propiedades de las plantas, tema impresionantemente interesante. Todo eso y mucho más en la escuela de bonsai online, escuela de la chingadera y media, tu escuela amiga. Takashi, qué bien, extrañaba tus vídeos de básquet. Voy a intentar entrenar todos los jueves, pero es difícil por la cantidad de trabajo que llevo. Adelante. ¡Oh, no! Vale. Carlos Cáceres Escala, buenas David, felicidades por los 35.000. Tengo un bosque de tuyas y otro de cipreses y lo he puesto en el Belén de Navidad de este año. ¿Sabes si es bueno echarles por encima la típica espuma que simula nieve? Muchas gracias, Craig. Es un poco aberrante, no es especialmente malo para la salud de los árboles, porque eso es algo, lo conozco. No se van a morir, no les va a pasar nada, pero no es lo ideal. Pero vamos, no los van a matar. Andrés Guerra, David, felicidades por los 35K. Por favor, cuando puedas, un vídeo con el truco que dijiste para alambrar bugambillas y árboles quebradizos. Pues si eso lo tienes ya, ese truco está... ¿Para qué quiero un vídeo que ya está hecho? Ese vídeo lo tienes en el vídeo Escuela de Bonsai Online Alambrado, que es el truco de coger un poco de papel de celulosa, enrollar el alambre y hacer las vueltas más cerradas o hacer dos alambres, las vueltas alternas. Está explicado y muy gráficamente. Alejandro Flor, David, ¿se puede hacer bonsai de acebo? Sí se puede. Perdón. Todo bonsai. Una pregunta. ¿Tienes algún bonsai tuyo en venta? No. No, los míos que tenía eran los dos olmos, el raro y el escoba, y los vendí hace muy poco. Pero vamos, si quieres ofrecerme muchos miles de euros para algún bonsai, igual me lo pienso. Fernando Sotelo, ¿nunca pensaste hacer un bonsai de ceibo? Es la flor nacional de mi país, Argentina. He visto bonsais de ceibo. Y hechos desde semilla, además. Busca en Google. Pero no sé si se dará bien aquí. Juan M. Vera Miranda. Espera un segundito. Ese es mi grito masculino de hoy. Hemos vuelto a 34.991. No me rompáis el corazón más. Yo os quiero mucho. Hola David, ¿la poda de ramas en las coníferas las cortamos a ras dejando un pequeño tocón o le hacemos una hendidura en el tronco? Las coníferas cierran muy mal y las coníferas llevan muy bien las maderas muertas como técnica para el envejecimiento. Por lo tanto, es ideal que hagáis un gin, dejas un tocón, lo afilas como un gin, luego lo pintas con líquido de gin y fin del problema. De todas formas, mírate el vídeo de la Escuela de Bonsai Online, maderas muertas. Daniel García, ¿coincidiste con Ryan Neal en Taichung? Un saludo. No has dado ni una, macho. Ryan Neal no fue nunca a Taichung, estuvo en la escuela de Kimura. Y aunque estuvimos a la par, yo no fui. Aunque me invitaron a ir a la escuela de Kimura y de Kobayashi, pero no tenía tiempo. Y cuando tenía tiempo no tenía cuerpo ya, porque Taichung es muy duro, muy duro. Así que no tiene el placer de conocerme. Oh, me gusta mucho cómo trabaja en Ryan Neal. La verdad es de las poquitas personas que considero un fuera de serie como bonsaísta. Sonia Cuyas Edo, me llegó el Celsius 2311 con las hojas secas y las raíces llenas de huevos, lo limpié. No son huevos, son unas bolitas de como de agua que le echan a ese sustrato. Y aparte es muy gracioso porque si las explotas, hace chuf y sale el agua, no lo hagas. Yo lo he hecho en algún vídeo y he quedado como un imbécil. Lo dejé en colador y sé que es caduco. ¿Cómo puedo saber si esto va bien? Con tu uñita de mujer, muesca en el tronco. De todas formas, es muy fácil porque el momento que la piel, no sé, si el árbol está muerto, la piel empieza a arrugarse porque se deshidrata. Si la piel está tersa y normal, está perfecto. David Ladd, bonito nombre, por cierto. Hola, muy buenas. Tengo dos plantones de pino negro, el del Pirineo. Y quería saber si tengo que recortar las puntas como en tu pinito y el Metsumi es igual. No sé a cuál llamas pino del Pirineo. Dime el nombre científico, por favor.
Rodrigo Ortega, qué buena máscara. Estoy muy feliz. Hoy me llegó un arcepalmato con otro purpurium y en la base del tronco está negro. Únicamente en esa zona. Normalmente cuando... Normalmente cuando el arce empieza a poner la corteza negra es porque está retirando savia. Así que ojo, porque eso lo más normal es que siga avanzando. Oh, mierda, 34.990 suscriptores. Me estáis troleando. Raúl Merino Escamilla, dile a Leon LSDO que pique con un alfil. Con un alfil. Rodrigo Ortega, no sé si está muriendo o estaba plantado más abajo y por ello está negro. Gracias. No lo sé. Pon una foto en el Fico Bonsai Club. Juancho Moreno, hola, mister. Feliz Navidad. Todos con el abeto navideño. Te pega más un bonsai con licencias. Ojo, por favor, que nadie compre abetos cortados para poner un árbol natural. Esta mierda de árbol es del chino, ha costado 30 euros o algo así, y es de plástico. No, estáis... No puedo decirlo porque esto es un canal para todos los públicos, pero... ¡Yo! 34.987, ha bajado 4 suscriptores. Mira, ya paso de mirarlo. De verdad. Vicente Ansar Monzó, ¿cuánto tiempo sin leerte? Enhorabuena, ¿por qué son importantes los tirasavias en poda? Para que tiren savias. Porque si no dejas un tirasavia es probable que el árbol empiece a retranquear, que decimos aquí, que empiece a retirar savia y venirse abajo. Si dejas un tirasavia, pues el árbol mantiene un flujo hacia esas hojas que necesitan esa savia. Es una cuestión de selección natural. Todo bonsai, los romeros son coníferas. ¿Te llamas todo bonsai? Me preguntas si un romero es una conífera. Real Will, buenas David de Venezuela, muy buenas. Raúl Merino Escamilla, con un alfiler el tronco donde quiera ramas y mucho riego. Pero no me digas a mí lo que le tengo que contestar a un suscriptor. O le contestas tú o le contesto yo. Así que hazte un directo. Saul Sons, saludos y felicidades por los 35K. Quiero un ficus cero. Ah, vale, y aquí en México no lo consigo. Por ningún lado. David, ¿sabes de alguna empresa china que importe bonsai al Ficus México? No, lo siento. Ya, Jox, queremos ver el experimento de sustrato en cuanto termine este magnífico y chingón directo. Subiré el vídeo de los sustratos que ya está editado. ¡Pium! Agustín Avilés, muy buenas, David. Saludos desde Chile. Aquí empezando mis bonsais de unos esquejes de Ficus que planté ayer, un ladrillo y humo de lombriz. El ladrillo y humo de lombriz. Una pregunta, ¿cuándo los podré trasplantar y trabajar? Unos es que es difícil, los planteé ayer y ya los quieres trasplantar mínimo un año. Si están fuertes, si no, otro año. Dani Valdemoro, buenas, Davilovich. O Davilovich. Una pregunta, ¿cuál sería el frente en Fukinagashi? ¿Puede ser el más atractivo a pesar de que sea la dirección del viento o la contraria? La directriz no cambia. Movimiento del tachiagari de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Fin. El árbol siempre tiene que tener una cierta caída hacia ti, que es la reverencia. Leon LSDO, gracias por el dato. No sabía qué significaba DO. Se escribe DIO, pero lo pronuncian DO. En japonés suena chingón, aunque no fue mi intención. Jaja. Un abrazo. Por cierto, no quise molestar. Con el símil del moco salado. ¡Pinche asco! Pío de Jesús, quiero comprar algunos árboles en alveolo. Los que ya compré los trasplanté porque era otoño, pero ya es tarde. ¿Aguantarían en esos alveolos sin problemas de verdad hasta primavera? Yo los trasplantaría sin darle mucha caña. José Antonio Más Galán. Buenas, referente a la edad en los bonsáis. Si obtengo un bonsái a partir de un esqueje de varios años, la edad de este nuevo bonsái... ¿Desde cuándo se empieza a contar? Enhorabuena y gracias. No tengo ni idea, la verdad es una pregunta un poco extraña, pero y no te ofendas por lo que te voy a decir,
pero es un poco carente de la más mínima importancia. Oye, ¿y este es qué edad tiene? ¿Desde que lo corto o desde que o la edad del árbol? ¿Qué más da? La edad no es un dato que necesites para ningún trabajo ni ninguna técnica, así que es totalmente indiferente. Puedes decir que es un esqueje de un árbol de tantos años y ya está. De todas formas, si un técnico... Espérate, ¿cómo se llama esta ciencia? Que no me acuerdo. Un segundo, que lo quiero decir bien para no decir una burrada. Un segundo. De un técnico dendrocronólogo. Toma ya, como para acordarse. Dendrocronólogo. Quisiera averiguar la edad de tu árbol. Iba a cortarlo o hacerle pasar una broca hueca para contar los anillos de crecimiento. Ahí puedo darte una respuesta científica y matemática. Ese esqueje va a tener los años reales que se cuenten en los anillos de crecimiento. Así que no puede tener en la vida la misma edad que el árbol madre dentro de las bases de la dendrocronología. Te cagas. Creo que mejor no te puedo contestar. Ya eso habría que preguntarle a algún biólogo. David Clavijo, otra consulta. Tengo un olivo con una ramificación súper penosa. ¿Podría cortar drásticamente, pero drásticamente, toda la ramificación para empezar de cero? Si es súper penosa, porque el árbol tiene mala salud, no, no lo hagas. No lo hagas porque lo vas a someter a un estrés muy grande y te lo puedes cargar. Si es porque la disposición es mala, sí puedes hacerlo. Siempre y cuando, la salud del árbol sea ideal. Andrés Camarillo, ¿cuándo puede sacar una mora o se hace recuperarla porque la quieren quitarla de su lugar? No tengo ni idea de llamadori ni de semillas, aunque parezca lo contrario. No lo sé, no sé cuáles son las fechas para sacar los árboles del suelo porque no. ¿Por qué no? Porque no lo sé, no lo sé. Aunque, oye, que no es que no te quiera contestar porque soy anti-llamadori y tú quieras recuperarlo. Oye, que no, que yo entiendo que lo van a quitar, que hay mucha gente que dice, mira, voy a quitar este árbol. Yo lo he intentado alguna vez con un vecino que iba a quitar una madre selva enorme, con un tronco increíble, y quise llevármela, pero al final llegaron unos jardineros, la cortaron, la hicieron mierda, o le hicieron rodajas y la tiraron. ¿Cuándo hay que hacerlo? No tengo ni idea. ¿Cómo hay que hacerlo? Sacando el máximo de cepellón posible, evidentemente. No te puedo ayudar, no tengo conocimiento sobre eso. Carlos Cáceres Cala, bueno, David, tengo un bosque de tuyas, ya esto lo hemos leído. Pantera, wow, grande esos mil más. Aquí en mi pregunta dijiste que tuviste una época de ser silicuestro. Me gustaría saber si de tu experiencia tienes algún consejo para germinar semillas que tengo. Yo lo que he germinado siempre son semillas frescas. Lo mismo cuando vamos por el campo, donde vivo hay muchos pinares, pues que cogemos una piña del suelo. Vamos paseando mi mujer y yo, ella cogemos una piña, ella coge los piñones los coge, los planta y el pino sale. Fin, lo metemos en tierra, no hay más. Son semillas frescas. Lo que yo no quiero que nadie me pida consejos ni ayudas con el tema de la estratificación, porque lo he hecho una vez y no me salió y no tengo ni paciencia ni me gusta. Semillas frescas, las coges del Cercis silicuestro, que es una leguminosa, coges la vaina, cuando esté seca, sacas las semillas, las plantas en tierra húmeda y te dedicas a regarlo pues siempre que lo necesites y ya está, no tiene más. Si no te salen este año, te saldrán el año que viene porque tengan que pasar más frío, por lo que sea. No lo sé, no soy un entendido de semillas. Yo he producido de semillas, pero porque las plantaba y salían. David Ladd, por cierto, muchas gracias por el diagnóstico que me diste para el ficus de mi padre en otro directo. Me dijiste que era por la cal del agua y la clavaste. ¡Gracias! Escuela de las chicas de la y media. Mira, si tienes mancha en el tronco, cepillo de dientes, vinagre y dale caña y lo dejas nuevo. Las hojas también las puedes pulverizar con agua, con vinagre y lo que sea, pero procura que no le entre mucho a las raíces, no es bueno. Fernández, que soy buenísimo, ya lo sé, no solo soy bueno, también soy guapo. Fernando Néstor, me estoy quedando sin voz.
David, soy Fernando desde Argentina. Te suplico me digas cómo poder comprar tu libro desde acá con dinero. Me quiero registrar en tu tienda y solo tengo la opción de poner la dirección de España. Abrazo. Mándame un correo electrónico y te lo puedo mandar de forma artesanal sin que pases por la tienda, porque no está la opción todavía para Argentina, aunque la tendremos en la página nueva. Pero te digo ya que el porte es caro. Sobre 44 euros un libro de 30 es una mierda. Si lo quieres con muchas ganas, te lo dejo a 70 para compensarte un poco el porte. Así me gano yo un poquito menos, que ya le gano un poco a los libros. Y tú tienes tu libro y te lo mando dedicado, autografiado y con la máscara del escorpión dorado. No, la máscara no te la mando. Joseba Zorzi, perdóname, pero es que no sé si es Joseba y el apellido tampoco lo sé. Perdón si me he equivocado. ¿Por qué se supone que es más complicado un ficus benjamina? Tengo la variedad Natasha en que tendría que tener más cuidado con respecto a otros ficus. Gracias, Ficusman. Es más, ¿qué palabra he utilizado? Complicado. Es más complicado porque es más delicado. El ficus benjamina, en su generalidad, el Natasha, es de los mejorcitos y aparte la hoja es muy bonita. El ficus benjamina responde muy mal a los defoliados. El ficus benjamina tiene más tendencia a retirar savia de podas y de cortes. El ficus benjamina, en la generalidad, tiene más dificultad para fusionar y para emitir raíces aéreas, y en general el cultivo es más delicado. El ficus benjamina variegado, el que es verde y blanco, ya es para matarlo de difícil. No parece ni un ficus con las exigencias que tiene. Todo bonsai. ¿Dónde te podemos enviar regalos? Que quiero regalarte un bonsai. Saludos. ¡Chido, güey! Mira, os voy a decir una cosa que puede sonar un poco asquerosa por mi parte, tirando a soberbia y arrogante, aunque soy un pinche dios del Olimpo. Pero son varias las personas que me han preguntado: oye, David, te quiero mandar un regalo, ¿dónde te lo puedo mandar? Os podría mandar yo a MRV para recoger, pero es que soy mucho y al final vuestros regalos me cuestan a mí una pasta. Gracias. Creo, queridos amigos y queridas amigas, que voy no sé, he pensado en abrirme un apartado de correos que me cuesta dinero, pero es una vez al año y bueno, perdón, es que estoy un poco congestionado. Creo que me voy a abrir un apartado de correos para que me enviéis ahí las cosas. El problema es que si me manda un bonsai y no me lo dices, pues igual voy cada semana, cada 15 días y ya está. No lo sé, seguramente me abriré un correo electrónico, un apartado de correos y algo tengo que hacer. ¡Gracias! Pero me tenéis que avisar para ir a recogerlo y estar pendiente. José Caprielia. Hola David, tengo un ombú, no sé si los conoces. Sí, aquí hay muchos hasta en los jardines. Y no sé si poderlo defoliarlo, pero está hermoso y más abajo está brotando. ¿Qué hago? ¿El ombú no es caduco? A ver un segundo. Nativa de la Pampa y de Paraguay también. Voy a buscar en fichas Info Jardín y acabo antes. Fichas Info Jardín Ombú. Bella Sombra, se la conoce aquí también. Segundo. Ah, pues es de Agape Perenne. Es que no lo conozco tanto. Ah, perdón, puedo darlo de foliarlo, pero está hermoso y más abajo está brotando. ¿Qué hago? ¿Y para qué quieres poderlo de foliarlo? Pínzalo, fórmalo. Sonia Cuyas Edo. Tengo el olmo celcova y el ficus retusa comprados desde hace un año
son de otra empresa de la competencia, pero llevan mal sustrato y están mustios. Lo aguanto hasta finales de febrero antes de trasplantar. Hombre, ya ahora mismo la verdad es que si me lo dices a medio de verano te hubiera dicho que no, que lo trasplantara así un poco de urgencia, porque quizás sea más el beneficio que el perjuicio del trasplante, ya que lo vas a pasar a un sustrato de muy buena calidad. Pero ahora en invierno están aletargados, no les va a pasar nada, no tienen prácticamente funcionamiento, así que aguántalo y trasplantalo en su momento mejor y ya te quitas de problema y te curas en salud. Sergio Calonge, Calonge o Calonge, no lo sé, Cano, qué gracioso, gracias. Espero no sea un sarcasmo. Buscando la verdad. Hola, David, felicitaciones por tus 35.000 suscriptores, casi. No sé ya ni si mirarlo porque me troleáis. No tengo 35.000 suscriptores. Te lo mereces, gracias. ¿Puedes decirme más o menos cuándo llegarán los Ficus 0 a Barcelona? Muchas gracias y un saludo. Ayer mandé un chingo y hoy he mandado los que faltaban. O sea que te tienen que llegar el viernes. Si no, ya el martes. Arnold Rendón. Buenas tardes, México. Ah, es que te llamas buscando la verdad. Si no, te lo miraba un momento. Buenas tardes, un saludo desde Acapulco, Guerrero, México. Acapulco, chido. Chido, Acapulco. Acapulco es donde la gente se va de vacaciones. El Chavo del Ocho en Acapulco. Juan Valencia, hola, David, perdón. Una petición urgente. Oye, una cosa que no me cabrea, pero que no me gusta, es que muchas veces me mandáis un correo electrónico y pone en el asunto ¡urgente! Y luego me escribís, hola, David, me han regalado un bonsai y no sé dónde ponerlo. No, pinches. No, en serio, no hagáis eso, no hagáis eso. Porque yo cuando eso tiendo a abrirlo y ninguno ha sido nunca una urgencia. Digo, a ver si alguien se ha caído, una escalera o algo, y tengo yo que ayudarle, pues no. Hola, mi petición urgente. ¿Podrías hacer un vídeo de diferencias y excesos de nutrientes? ¡Gracias! Ha dicho de deficiencias y excesos. Un vídeo de deficiencias y excesos. Supongo que te refieres a la sintomatología en las plantas y eso. ¿El exceso? Sí, pues mira, precisamente. Pues mira, ya está, hecho. Soy el escorpión dorado. Pues mira, hecho, el vídeo que voy a poner en cuanto termine este super directo chingón de la escuela de la chingadera y media, tienes contestado a las dos cosas, el exceso de nutrientes y el defecto de nutrientes. Serafín Inc. Muy buenas, maestro. Oye, me tienes que tatuar la máscara de escorpión dorado en algún sitio, no lo sé, ya lo veré. Y enhorabuena por los 35K, cada vez somos más, esto es imparable. Hola. Me encanta la idea de las orquídeas en la bugambilla. A ver si me hago con una. ¿Ha gustado la idea de las orquídeas en la bugambilla? ¿Estoy guapo? Sí. ¿Con mis pelos rojos? Sigo en directo. Dani Valdemoro, otra pregunta. ¿Por qué alambrar un yin? Aparece en tu libro Taishoen Bonsai 2, la página 123. Gracias, chingue. Un yin se alambra cuando está recién hecho y es de una rama tierna para que... Cuando tú haces un yin de una rama tierna, de una rama joven, de una rama fina, lo que haces es pelarla y lo que se queda es la madera, que es el núcleo. Ese núcleo es maleable. Si tenemos la oportunidad con alambre de darle movimiento, pues lo hacemos. En el momento que se seque, esas fibras se deshidraten, se puede acelerar con el proceso con un soplete. Pero si lo dejamos así, dejamos que se seque, cuando esa rama se seque y le quitemos el alambre, pues... se quedará el yin como lo hemos alambrado. Ese es el motivo. Ángel Carreño Sánchez, ¿puedes darme tu sincera opinión sobre el ficus de 40 euros que vendiste en el vídeo? Aquí te dejo la foto de su primera formación. Creo que no se pueden mandar fotos. Gracias. Sara Salone, bueno, hoy tengo que ir. Antes yo me voy ya también, veré otro momento el Mecachis. Un saludo y hasta el próximo directo. Un saludo para ti también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Me habéis troleado igualmente, pero como tengo mi máscara de protección del escorpión dorado de la escuela de la chingadera y media, no me afectan vuestros troleos. Terminamos este
directo chido con 34.992 suscriptores a falta de 8 para los 35.000, pero igualmente tengo que celebrarlo. Muchísimas gracias por las 35.000 suscripciones, porque mañana no puedo hacer un directo, el viernes no puedo hacer un directo y el sábado y el domingo tenemos que estar todos con nuestras familias y más ahora que llegan las Navidades y hay que ir preparando las cositas. Hasta aquí el directo de hoy. No ha estado mal, no ha estado mal, no os habéis portado muy mal, aunque me habéis troleado con las suscripciones. Un abrazo, peluche en el estuche. Y hasta el próximo vídeo.